portaveu avui és la de l'Oliver. Per cert, a tots, si voleu tuitejar el hashtag que és el de l'Oliver, vale, molt difícil. I bueno, jo soc Josep Maria Gaia, soc el coordinador de l'Oliver de Turisme, per això una de les coses que jo tant estudiant per aquí. I bueno, la idea és que, com turisme, avui són moltes coses, no? Doncs ens volíem implicar també com a grau en aquest acte on parlem d'això, d'esdeveniments sostenibles. Funcionarem al principi amb tres blocs de ponència, en cadascun dels blocs més o menys tres o quatre, i on a cada bloc el que farem és un torn de preguntes. Per tant, les preguntes us les guardeu, no? I les farem al final. I res més, ara ens ensenyaran, però avui estem veient una mica el que és tot això d'esdeveniment, que és una miqueta més que un moderador amb una camisa verda. I dono pas al Miquel Rey, el senyor Miquel Rey, que és el regidor de Promoció Econòmica i Innovació de l'Ajuntament de Mataró, i ara és el nostre president, el president de Tecnocampus. Gràcies, Maria. Benvinguts tots els estudiants i sobretot empreses. Primer de tot això, agrair vos que sigueu aquí. Agrair vos que sigueu aquí en aquest esdeveniment i també agrair tant als que us heu esforçat per organitzar-ho i perquè faci goig el mercat, el marketplace que tenim a fora i les empreses que hi participen. L'esdeveniment bàsicament és una manera de posicionar Mataró i el Maresme com a lloc de meeting i after meeting, i de fer-ho amb una tendència clara de futur, que bàsicament és aplicar sentit comú a les coses que es fan. Això ara se'n diu de les coses sostenibles, igual que dels empresaris se'n diu emprenedors, però al final el que es tracta és de, quan fas un acte, aprofitar tots els recursos que tens a prop i de fer-ho de la manera més eficient possible. Evidentment, si fas això, ho faràs respectant el medi ambient, perquè et mouràs en un àmbit molt respectuós i gastant el mínim possible. Aquesta és la idea i la tendència que volem aprofitar per presentar-vos què pot fer Mataró per a les vostres empreses, què pot fer Mataró per a les vostres organitzacions de cara a organitzar esdeveniments aquí. Tant des de l'Ajuntament, com des dels gremis, com des de tota l'organització de l'Ajuntament, tenim molt clar que el turisme, no només el turisme de platja, també, però que el turisme és una assignatura pendent de Mataró, com ho era d'obrir-se al mar, cada vegada no estem aconseguint més. Una d'aquestes seccions del turisme, i una de les grans oportunitats de Mataró, és ser complementari a la segona, oferint un producte, això, més sostenible. Més possibilitat on es pot aprofitar tots els actius que tenen a prop. Si tu fas un esdeveniment aquí al Tecnocampus, doncs si pots anar passejant a la Torre Llaudé i fer un concert al vespre amb el teu equip, o pots convidar en els castellers de Mataró perquè t'ensenyin una mica de com es fa vinya i com ho munten i com la teva organització s'ha de fer aquí, o pots anar passejant pel passeig marítim sense necessitat de cap autobús. Pots anar a visitar l'òrgana més gran de Catalunya amb un dels millors concertistes del món d'òrgana que resulta que no s'hi ha de sentir. Aquesta és la clau de organitzar un esdeveniment atractiu molt proper, i per tant això ho fa sostenible, i d'aquí l'esdeveniment i tot l'esforç que hem fet, que aprofito per agrair i felicitar tots els que heu organitzat perquè realment fa goig. Hi ha un centenar d'empreses escrites, comentàveu, suposo que aniran arribant en els tallers que més els interessi, però bé, només dir-vos això, no? Una mica el que us he introduït. L'objectiu d'avui és que en aquesta marca comenceu a pensar en Mataró com una destinació de turisme de meeting i after meeting, de turisme de progressos, com una destinació sostenible de turisme de progressos, i que sapigueu que tot l'equip del Tecnocampus i tot l'equip de l'Ajuntament de Mataró està a la vostra disposició aquí mateix, a la planta baixa d'aquest edifici, per fer que el vostre esdeveniment sigui un èxit. I d'aquí, aquest és una mica la punta de llança, aquesta és la jornada de llançament d'aquesta idea de promoció de ciutat i de generació d'activitat econòmica, que és el que ens preocupa a tots. No us dic res més, us deixo a Josep Maria i a tots els actes específics, que segur que us interessaran molt i reconeixereu tot això, tots els atractius que tenim aquí, i espero a tots veure-us amb les vostres
senyores i senyor Reyes, tot i que a mi em surt Miquel sempre. Ara fem la benvinguda als ponents de la primera taula, del primer bloc. Anem entrant i si de cas després us vaig donant pas a cadascú. En primer lloc el senyor Eric Motard, responsable de l'Evento Plus, el portant líder de l'organització d'esdeveniments i creador d'un estudi anual sobre el sector. La senyora Eva Lodis, founder Motard de la Comunicació, agència d'esdeveniments que treballa entre d'altres per al grup Volkswagen, Audi i per Lens Play. I la senyora Ivonne Bartomeu, manager de comunicació d'Unilever Espanya. En primer lloc, parlarà el senyor Enric Motard, que ens parlarà sobre la importància de la sostenibilitat del mercat de canvi. Pablo, qui és? Hola. Hola. Bon dia a tothom. Vull parlar aquí perquè estic de la part del nord de Mataró, així que passa la que sigui, no? Buenos días. Felicidades por esta iniciativa y es exactamente lo que el sector de educación necesita. Momentos de compartir, de analizar un poco las cosas que el sector tiene que cambiar y entre estas cosas. La sostenibilidad es un sector extraordinariamente contaminador, entre viajes, catering, montajes, electricidad, etc. Y el desarrollo continuo del sector requiere que nos concienciemos sobre esto. La sostenibilidad. Voy a poner on. ¿Quiénes somos? Hemos fundado un grupo de grupos hace 13 años ahora. Somos una entidad que ayuda a organizadores de eventos a hacer mejor su trabajo. Tenemos un portal de eventos.com, una revista, tenemos un magazine, organizamos una feria a principios de julio, eventos de organizamos los premios del sector de eventos con el Evento Plus, tenemos una bolsa de empleo y así por todo. Somos muy sostenibles. Yo he venido en tren aquí y de forma más significativa, si miramos los eventos magazine y los premios de Evento Plus, los eventos que existen en una sección fija en cada número, que es sostenibilidad de eventos, y analizamos lo que se hace en este sector. Los premios de Evento Plus tienen una categoría que es mejor el mejor responsable para los aspectos de sostenibilidad. Entonces, creemos muchísimo en eso, creemos que es vital. Digo esto porque quiero en esta sesión pintar un cuadro realista de la situación de la sostenibilidad en el sector. Aquí tenemos cada año un estudio de mercado que analiza cómo está el sector, qué tendencias hay, qué demanda hay. Y lo que os voy a presentar viene principalmente de este estudio de mercado. Voy a ir muy rápido, los que quieren la presentación, mi email está al final y podéis pedírmela, porque hay algunas cosas que tenéis que pasar muy rápido. ¿Cómo piensa el sector? Primero, esto. En 2013, mucha gente dice, lo general, dice, oh, hoy tengo otros problemas. El sector de eventos, según los dueños de los presupuestos, los clientes corporativos, el sector de eventos va a bajar de nuevo un 10% este año. Es un momento extraordinariamente complicado a nivel de presupuestos y la gente tiene en la cabeza mantener su puesto y conseguir más o menos trabajar más que salvar el planeta. El fenómeno del last minute es increíble. La gente pide propuestas para la semana que viene. Os digo estos dos datos, pocos presupuestos y muy poco tiempo, porque esto hace que mucha gente se diga, clientes que realmente se digan, uff, la sostenibilidad, voy a hacer tres cosas cosméticas, pero no es el momento de ponerse serio con el poder. Preguntamos a agencias y clientes finales cada año, ¿qué cosas están ganando protagonismo en eventos? Sostenibilidad está en medio de la liga. De forma interesante, la barra negra es la de las agencias y la barra azul es la de los clientes. Estoy encantado de tener corporativos aquí, porque ellos sí que están concienciados, pero si miramos el panorama en España, pues bastante poca, un 22% de los clientes corporativos dicen la sostenibilidad está ganando peso. En mis eventos, yo creo que ya tendría que ganar peso para el 80% de los clientes. Entonces, es difícil hoy decir que no, la sostenibilidad es una demanda clarísima de las empresas. No, no. Hay algunas agencias y empresas, sobre todo
hacking, un evento con hacking hecho por GPD. GPD pertenece a acciones agencias de eventos del grupo personal. GPD organiza ahora todos sus eventos cero emisiones. Su gran punto de diferenciación es somos sostenibles. Entonces, es un ejemplo de cuando una agencia de eventos dice yo me voy a poner a tope con este tema porque es algo del cual creo que puedo aportar valor, creo que puedo diferenciar. Otro ejemplo, el Palacio de Congresos de Stormville hace años que está en un proyecto de posicionarse como muy sostenible. Han hecho los aparatos, a todos los que hablan ahí. He hablado con él. Los resultados van bien. Y le preguntaba, ¿pero de verdad tiene sostenibilidad? No, no es importante nada. Pero me permite tener un discurso muy diferente. Entonces, esto es lo que vemos. Vemos muchos hoteles, palacios, agencias que empiezan a decir, yo soy sostenible, pero corresponde más lo que observamos a una estrategia, además de querer hacer bien su trabajo, que a una demanda de los clientes que dicen, no, yo quiero que hagan sostenible, y yo quiero que el trabajo sea sostenible, y yo quiero reducir mis emisiones. ICA es la asociación de organizadores de congresos, sobre todo proveedores de servicios para congresos. Esto es su último congreso al cual he ido en Azores. Han hecho una plantación de árboles en un formato bastante chulo, se lo plantan y después se puede ir a Google Earth y ver desde el cielo ver el logo de la asociación con plantas en Azores. Se deja un legado, además con el pequeño toque de comunicación de que pues, nuestro logo en plantas se quedará para siempre. Pero es un poco lo mismo, son los proveedores del sector de eventos que dicen, tenemos que poner nuestras pilas, es más esto que los clientes de estas empresas, las sociedades médicas que necesitan congresos, que lo piden. Es realmente una labor mucho más de proveedores que de clientes. Algunas empresas pueden tener importancia. Entonces, primer punto, en general, la gente que necesita eventos está preocupada más por otros temas que por la sostenibilidad, con unas excepciones que pero hablo mucho y tengo que cumplir. Miren esto. Esto es un sondeo en España sobre qué porcentaje de los directores de comunicación gestionan la ESG. Era en 2011 un 54% y será dentro de un año, será el 75%. La ESG está tomando un protagonismo muy importante en las prioridades de los directores de comunicación. Por eso digo, se pronuncia porque se tardan mucho y tienen que cumplir. ¿Qué pasa o qué podemos esperar que pase para tener eventos más verdes? Pues que los directores de comunicación digan, espera, tengo que ser sostenible. Entonces, hoy esta sostenibilidad no llega hasta el campo de los eventos, porque es muy complicado. Pero no deja de ser cierto que los directores de comunicación dicen, quiero ser sostenible. ¿Qué pasa en las empresas también? Compran. Cuando preguntamos a las agencias quién está cobrando más protagonismo en los eventos, la respuesta ganador por goleada, departamento de compras. ¿Quién está empezando a pasar en algunos países? Esto. Las empresas dicen, mi política de eso es importante, yo quiero ser verde. Idealmente, compras lo que necesite. Mi visión del sector hoy es que la primera parte empieza a cumplirse, la segunda todavía es muy buena. Pocas veces una gran empresa dice yo exijo que tenga que la agencia tenga una política de ESG, que debe ser tal, certificación sostenible. Todavía este paso de la política general de ESG a la política de ESG de eventos se ve en muy pocos casos. ¿Qué pasa además de este factor de posicionamiento de las empresas en torno a la ESG? La manera que dice el ingenio, estamos en un entorno del sector de eventos, en un entorno de legislación. La convención que se hizo en 2008 por 200.000 euros, se hizo en 2010 por 120.000 y se ha realizado este año por 70.000. Estamos en niveles ridículos también, ¿no? En divisiones, no solo hacer lo mismo con 10% menos, pero por la mitad, por menos de la mitad. Entonces hay un contexto de
que ahorrar. Si miramos cómo las empresas ahorran, en este sentido nuestro, pues hay muchas cosas que son de interés. Hacer un evento híbrido, invitar a más gente y hacer que los shows y online es sostenible. Hacer destinos, visitar destinos más cercanos es más sostenible. Hacer menos productos que no de decorados que se cierran después es sostenible. Catering es una pieza clave de la sostenibilidad. Entonces, este entorno de deflación, de forma un poco accidental, sí que lleva en algunos casos a plantear el entorno más sostenible. Y al no tener demasiado problemas, les digo, en este ejemplo, vamos a poner, no sé, a ver, la comida, o poner garrafas de agua, o poner bolitas. Esto es sostenible, pero también nos permite ahorrar. Un ejemplo de este, lo que podéis. Esto es un caso que hemos publicado en el evento Club. Pero es interesante la reducción de costes. Un congreso tiene un presupuesto, creo que era de 20 euros por persona para el catering. Es ridículo, 20 euros por persona para el catering. Y dijo al catering, lo siento, 20 euros. Y era imposible. 20 euros, búscate la vida. ¿Qué hicieron? Hicieron algo, porque además gente quería algo sostenible. Hicieron algo en el cuadro. Redujeron los costes y en el coste se dieron el valor, la huella medioambiental. Como dándose cuenta de que los costes, pero también la contaminación, viene de lo mismo. No viene de la comida, viene de las idas y vueltas de los camiones que traen la vajilla, que llevan la vajilla, que traen cada día todo. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron estas cajitas de cartón divertidas, unas hojas de plátano, creo, como platos, comida muy sencilla, que es comida de comida de forma de manera un poco informal, y quitar las idas y vueltas del personal de servicio, etc. Resultado, dividieron, comparado con cualquier congreso donde pagas 50 euros a un euro comensal, un catering, se dividieron por. Es esto es el tipo de cosas que vemos estos días. El hambre existe en el interior, permite reducir los costes y en algunos casos la el factor que vamos a mirar. Último factor, ¿qué elementos están en auge en vuestros eventos? Hemos visto el factor de sostenibilidad en este medio de la liga. Muy alto, como característica, con el hecho de sorprender, de impactar, de emocionar. Es un sector en el cual la gente quiere novedad, quiere emoción. Entonces, este caso no lo podemos ver en menos de 4 minutos. Si ustedes están en la web de EventoPlus, podéis ver, así con el caso y el video, una foto de llorar. Pues, bien, las personas de la Danone han ido durante toda una mañana a un pueblo de Cataluña, perdón, y durante una mañana todos sus empleados, todos los habitantes de la ciudad, del pueblo, renovaron. Es increíble lo que 500 personas bien coordinadas pueden hacer a un pueblo en una mañana. El resultado es que el cliente, el jefe de comunicación comercial de Danone, me dijo, ha sido el mejor evento de mi vida. La sostenibilidad no se pide, no se pide mucho. No os volvéis sostenibles porque decís, mis clientes mañana me van a exigir mi certificado. Llegará, pero vemos todavía un retraso comparado con países como Dinamarca, bastante importante. Llegará y hay que estar preparado. Pero hoy es una demanda bastante secundaria comparado con otros aspectos de creatividad. Pero, no se pide, pero hay que ofrecerla. Hay que ofrecerla, vemos que una empresa que se pone dentro de sostenibilidad da más confianza a sus empleados. Se diferencia, como en el caso de Story. Crea una mejor relación con sus clientes. Y además, ayudar a salvar el planeta y mejorar la vida de todos. Entonces, yo no tengo duda de que una buena empresa emprende este camino. Lo que me cuesta hoy es ver una economía volcada hacia la sostenibilidad, porque vemos que
sean desde el primero que cogieran datos, cifras, volando el todo los seguro, ¿no? Bueno, una vez más a la señora Golovic. Antes de empezar, quería decir que es un gran evento y agradecer que haya un público interesado en el tema de sanidad. Va a ser un gran para enseñar todo eso. Entonces, por un lado, yo no soy una teórica sobre el tema de la sanidad, pero soy una practicante y creyente. Y entonces estoy aquí para compartir experiencias concretas y retos de nuestra agencia. Pero no, a mí me es una persona muy pragmática y práctica, y os voy a explicar en principio qué es lo que para empezar, explico que mis raíces tienen que ver con ello. Yo soy canadiense, criada y educada en Toronto y Montreal, Canadá, y con los años me he dado cuenta de lo que significa vivir de un país donde la bandera, la propia bandera, incorpora un elemento como una hoja de arce, que como símbolo de la naturaleza, ¿no? Y ahora, os quiero enseñar un spot que remonta a la década de los 70, que se ha quedado con, bueno, conmigo y con mucha otra gente a lo largo de los años. Esto me viene. Si no planifico bien y me gasto el tiempo, los procesos involucrados.
gestión de procesos organizativos, al final, repercute bien en el buen uso de las personas. Al final, un tercer factor es la racionalización de los recursos y que al final racionalizamos costes y pequeños colegas. Obviamente, también es un tema importante, positivo y a tener en cuenta para qué haría obligado, porque hay que haber los recursos que por los costos. No por los recursos que tenemos que utilizar, como hemos gestionado con medidas de futuro, también es interesante. Se puede decir que el despilfarro que ha habido hasta más de hace poco, que era que todo vale para quedar bien, tiene una relación directa con los despilfarros de los recursos naturales. Entonces, yo creo que al final las cosas sí que están cambiando, y mucho, y no solo por la crisis que estamos viviendo, porque al final la crisis no se va a acabar, es una nueva realidad que estamos viviendo y que tenemos que adaptar a nueva forma de vivir. Entonces, voy a pasar a ejemplos concretos. Años atrás, los eventos, por ejemplo, que estábamos unidos tirando piedra a los profesores y tirando un montón de regalos de música y de ICAIS, y por ejemplo distribuyendo dosieres de reuniones como esta, que salimos y decía a la puerta, acabaron todos los trabajos, ¿no? Y sabiéndolo, se hacía de esa forma. Hacía que desplazar a la gente arriba y abajo para hacer distintos eventos, porque había ahora la presentación, ahora el lanzamiento, ahora la formación, y así seguidamente, ¿no? Vuelvo a montar decorados efímeros, etc. Básicamente, era una forma ineficiente, irracional, innecesaria y, por último, insostenible. No voy a negar que nos siguen haciendo cosas. Yo como agencia, ya iba con años muy empujando, no es que la gente empuja más y que es más eficiente, pero cada vez más, como podéis ver los ejemplos, sí que están dispuestos a tener este concepto de la sociedad en cuenta, porque afecta a todos los factores. Mira, aquí tenemos un ejemplo que, bueno, yo he llamado 3 en 1, y esto remonta a 2003, porque puntualmente tienes clientes que sí que te pueden decir en libro, plantearme que, uy, ustedes tienen que hacer la convención, que no es parte de 6 semanas, sino de la compra de lanzamiento del coche, la formación del vehículo y el apoyo del producto, y me dicen, bueno, pues ¿por qué no hacemos un 3 en 1? O sea, con un lugar, además, aceptaron por primera vez salir de capitales, por ejemplo, para Mataró, hicimos a Santander, siempre para Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona y Barcelona. Pues para mí la posibilidad también es repartir un poco más la tarta, buscar otros lugares de España para también dejar dinero allá también, ¿por qué no? Y usar otros recursos locales, ¿no? Pues este es un ejemplo de un evento en el cual pasamos 1.500 personas en 5 días, con lo cual el mismo decorado sería para todos los días. El cambio de estadía in situ, la gente, los mismos asistentes, no tuvieron que ir a 3 reuniones y a 6 semanas, sino que hemos tenido un cuadro. De hecho, este mismo cliente, hoy día, estos 3 de 1, hoy les llamamos formación, ¿vale? Entonces, la combinación de la convención y la formación, con el otro vehículo, para que no lo tenga, les llamamos formación. En este caso también se hizo fuera de Barcelona de Madrid, Valencia, también optimizando el tiempo de las personas, incluso de los ponentes, bueno, buscando como siempre optimizar el tiempo y los recursos para el mundo. Lugar de 3, y ahora ejemplos concretos de cosas, por ejemplo, a veces también piden o hay que hacer una invitación por un lado, que aún sigue haciéndose la invitación online, y a menudo depende de la formalidad que tiene el evento y el tipo de tipología de invitado que viene, pues recibe la invitación en papel. Y además, depende de cómo si es un concepto suficientemente importante, pues enviarles o regalarles una pieza o un elemento decorativo o lo que fuera, donde quiere el cliente desea que sale el mensaje asociado a todo lo que va incluyendo en el tema. En este caso, por ejemplo, sugerimos que la mismísima invitación fuera el soporte, porque así lo tenemos que hacer por un lado y otro lado, que es tomar por un lado, y era un tema internacional, 3.000 personas de todo el mundo, Estados Unidos, China, Brasil, todas las partes.
selección de elementos para aplicar un curso en la transmisión de mensaje. En este mismo evento fue la primera vez que, bueno, ya está, ya lo han visto, pero la primera vez que se realizó lo que era la convocatoria online de registro de las personas online. Excel arriba, Excel abajo, parte arriba, parte abajo, llamada arriba, llamada abajo, 10 personas para tener el teléfono. Pues en esta ocasión se hizo en la parte superior, bueno, en la web, 4 idiomas, también se podía entrar, dejar sus datos, sus juegos, grandes, etc. La parte de abajo de la es que, además, para este evento teníamos una gincana preparada en Fortaleza, por ejemplo, en el Fortaleza, y se deseaba que la gente llevara una camiseta específica para el evento, ¿no? ¿Por qué no? En el mismo momento que están haciendo la inscripción online, nos dan su talla para hacer el voy a pedir talla, tal, segmentado, tal, no sé qué, y no tener que comprar otro regalo, sino como tener habitación cuando llegan. Reducción de regalos, optimización del uso de la misma web, la gente elegía su camiseta, bueno, con colores, unas frases que podían elegir, cuando llegaban a los tres, se encantaban la habitación y el día siguiente su opción para entrar. Con lo cual, conseguimos también estabilizar lo que pasa. Este es un ejemplo de cuando el decorado se convierte en un obsequio. Este es un line release, se llama de Levis, que aquí podéis ver, bueno, pues, una colección a distribuidores a nivel nacional, a nivel europeo, que es una distribución de fuera. Bueno, es muy sencillo, ¿no? El fondo, muy sencillo, la pantalla, la pasarela y los asientos que se pueden traer, ¿no? Y los modelos que hay abajo. Bueno, pues el segundo día, cuando acabó el evento, le dijimos, bueno, señores, tenemos un regalo especial para vosotros, son los asientos con los que estáis sentados, ¿no? Entonces dimos una bolsita y ahí todo el tablas, un asiento, lo cual se lo pasaron bomba, leyeron un montón, no tuvimos que desmontar decorado, se llevó otro regalo encantado la vida, encima se lo pasamos. Este, bueno, otro ejemplo de cuando decorado, bueno, este puesto no os penséis que es fácil, puesto de convencer a un cliente y decirle, mira, vamos a hacer un poco diferente, tengo la suerte que tenemos una línea de clientes que son bastante atrevidos para probar. Este es otro ejemplo que sí que se empezaba a hablar bastante con contras, el tema de la sustentabilidad, ¿no? Claro, después de 20 años de hacer eventos con decorado de cíferos, que súper decorado de 20, 30, 40 mil euros que se va a la basura, pues por ejemplo, aquí la fiesta de Navidad de Volkswagen, pues hemos montado una fiesta que va aquí de tres museos, con las tres marcas, los Mao, etc. ¿Qué hicimos? El decorado, que en lugar de ser plano de ciberdita, pero los árboles de Navidad, bueno, de plástico, con las cositas blancas, al principio de todo se encontraban en la mesa con estas bolitas que eran de papel. La mesa, para dar un poco de toque, con un hilito y los lápices que hay en la mesa, tiene que ser un despejo barro en el árbol de Navidad. Esto es el mismo presidente de Corrada de España, se da un despejo a primer deseo y seguidamente a lo largo de la noche con un poco de deseo en el árbol. Este árbol sigue cobrándose cada año, si no tengo deseo, en la entrada del edificio. Es el árbol con todas las bolitas. Al final de la noche se sortearon. Todo decorado. Los centros de mesa, los árboles, cada árbol, y viene aquí, como se ve, el centro de mesa que era el salón con las ruedas, incluso las servilletas, se sorteó todo decorado. La gente encantada, porque de eso les llegó un color de 8, y otros se llevó pues, el centro de mesa, árboles de Navidad, con un incluido. Y recogiendo un poco lo que acababa de comentar, y este evento es 3 el viernes pasado. El último, pues serían eventos con sentido, ¿no? Hicimos un evento, pues, tú pintas mucho, que se trataba de que cualquier máquina se mostraba que estaba de antes y después, una escuela, un barrio desfavorecido de Barcelona, que también estaba bastante hecho polvo, y el viernes pasado, que era festivo en esa zona, pues fuimos 135 personas, bueno, organizando la logística previa para que
veía unas imágenes con los grupos, la gente encantada de la vida, o sea, incluso hicimos grupos de la gente de la comida. El bocata de la mañana también fue parte de la actividad que tenían que realizar. Y sí, recogiendo un poco los comentarios de los antes, gracias.
plan de sostenibilidad que es global, es decir, es un plan de sostenibilidad que atañe a todos los países en los que estamos, que son como 180, 190, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero presentaros y quiero explicaros como idea de sostenibilidad es cómo hemos hecho que este plan de sostenibilidad, que puede parecer pues, muy amplio, muy global, muy internacional, cómo se aplica en una ciudad como es Vila de Cans. ¿Por qué Vila de Cans? Pues porque desde hace un año las oficinas de Unilever de España están ahí ubicadas. Entonces, aprovechando el traslado a una ciudad que nos permitía pues, llevar a cabo una serie de iniciativas mucho más locales y de cómo respondía la sociedad a ellas, pues decidimos aterrizar, como decimos, un poquito el plan este de sostenibilidad tan global a talleres, iniciativas de ley, muchas cosas a nivel muy local, en una ciudad de 60.000 habitantes. ¿Quiénes somos? No sé, ¿ok? Hay páginas, hay redes, hay Facebook, ahora es muy fácil saber quién es cada uno. Por lo cual, simplemente, por recordaros que tenemos muchas marcas, que tenemos muchos ámbitos y muchas categorías que hacen pues, que trabajemos la sostenibilidad como veréis desde diferentes aspectos. ¿Vale? Porque tenemos productos de alimentación, pero también tenemos productos para el cliente. Entonces, son muy diversos y tenemos que tener en cuenta todos ellos, por supuesto. Y sobre todo esta última frase, en la que decimos que 2.000 millones de euros al día en algún lugar del mundo hay que utilizar productos de Unilever. Esto no solo es por el número que nos gusta que sea así, sino también la cantidad de oportunidades que cada día tenemos de que los consumidores colaboren con nosotros en poder ser más sostenibles. ¿Vale? Esta sí yo creo que es importante tener un poquito porque es básicamente el objetivo de la compañía. Es decir, somos una compañía, tenemos productos, queremos venderlos, por supuesto, todas las compañías quieren vender sus productos, pero a la vez que queremos hacerlo, nos hemos propuesto, sobre todo, reducir el impacto medioambiental que provocamos, no solo de fabricar los productos, sino de usarlos, y sobre todo, incrementar, si se ha citado antes, el impacto social, es decir, como iniciativas, cómo podemos hacer que mejoremos la sociedad que utiliza sus productos. Y de ahí viene pues, que creamos el plan de Unilever para la cambio sostenible. Muy rápidamente, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues sobre todo, que el plan de Unilever para la cambio sostenible atañe a todas las marcas, no es una cuestión de una sola marca de la compañía, y todos los países. Es decir, no es un proyecto que digamos en España nos gusta más que en otros países se sostenible, estoy con Erika, es así, hay muchos países que tienen mucho más. Pero es un proyecto que tenemos que hacer globalmente y afrontar retos que paradójicamente están ocurriendo en el mundo en el mismo momento. No puede ser pues, hacer frente a la desnutrición que hay en muchos países, pero también a la vez hacer frente a la obesidad que también afecta a muchos países. Y así, paradójicamente, porque a la vez son problemas totalmente diferentes, pero que están afectando en el mismo momento. También os diría que, además de todas las marcas, y es un proyecto de todos los países, es algo que Erika había dicho, que es, tiene que involucrar a todos los departamentos o todas las funciones de la compañía. Es decir, para nada sirve, por mucho que vayamos mejorando esto, que haya un departamento como puede ser el RST, y que cada vez pues, tenga más iniciativas, tenga más proyectos, sino que todos los departamentos de la compañía tienen que venir y hacer el trabajo diario de una forma sostenible, porque si no, solo no va a avanzar. Otra particularidad del plan es que medimos el impacto, intentamos hacer iniciativas que estén presentes en todo el ciclo de vida del producto. No decimos que yo voy a fabricar productos de una forma más sostenible y me quedo ahí. Voy a conseguir la casilla de la batería, sino que tenemos que trabajar conjuntamente para que no solo el producto esté hecho de forma más sostenible, sino que también hay derecho a que su uso sea más fácil de que sea sostenible. Y finalmente, sobre todo, me gusta siempre resaltar esto, no es un plan que solo sea medioambiental. Y todavía en la parte de España, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos mucho de medioambiente, pero sostenibilidad, como veréis más adelante, es mucho más que eso. Es economía también sostenible, que es una sociedad sostenible, sobre todo también. Entonces, el plan de Unilever para la cambio sostenible. ¿En qué se resume? Básicamente, lo que os decía, queremos reducir el impacto medioambiental, incrementar el impacto social, pero sobre todo pasar de tres pilares y tres objetivos muy, muy, muy concretos que queremos conseguir en 2020. ¿Qué es? En salud y bienestar, ayudar a vivir en las personas a que sean mejores, su salud y su bienestar, a reducir la mitad de la vida.
conseguiríamos juntos. Para mí es esencial, sobre todo pequeñas acciones. Desde casa podemos hacer muchas cosas para ser sostenibles, aunque veamos que nuestro impacto es muy pequeño, pero sobre todo también cooperar. Por mucho que una compañía haga esto, yo, bien, no avanzaremos. Tiene que haber gobierno, tiene que haber ONGs, tiene que haber consumidor, tiene que haber todo para que sea posible. Aquí hay un ejemplo que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? De decir, si nuestras marcas de ropa se utilizan en 14 millones de trabajadores, utilizamos bien el producto, pues seguramente el impacto es muy grande. Muchas veces perdemos esto, ¿no? Que el consumidor piensa que puede abrir otra casa para ser más sostenible. Seguramente no pasa por casa. Dicho todo esto, hay acciones globales, como se decía, como mejorar la autoestima, como garantizar que los helados para niños, por ejemplo, tengan 110 calorías como máximo, por lo que se decía, para hacer frente a la obesidad que va incrementando en países como nuestro. También, dar al consumidor productos que le ayuden a ser medioambientalmente más sostenible. Yo creo que esta cita es una repasada cuando hicimos un análisis de una media importante de nuestros productos y nos dimos cuenta que teníamos que hacer esfuerzos en la fabricación, en el transporte, en la eliminación de nuestros productos, pero que al final el 68% de la huella medioambiental de nuestros productos recae en el consumidor. Si el consumidor hace un buen uso de ellos, tiene ese impacto. Y eso me refiero a duchas eternas, a sobreutilización de detergentes, etc. Y ahí viene pues, que también sea un motor para la innovación de los productos. Pero bueno, nos vamos un poquito mirando lo que decía de la industria y de fuera. Pero con todo esto, todas estas personas que estamos aquí, que como os decía, no solo somos el departamento de comunicación, sino toda la compañía que está representada en el comité de dirección, dijimos, oye, ¿pero qué podemos hacer a nivel local? ¿Vale? Y teniendo en cuenta la sostenibilidad que tenemos, que es muy global, que sí, que realmente está muy bien, es muy ambicioso. A nivel de local, a nivel de consumidor que está comprando aquí en España, ¿qué podemos hacer? Y como os decía, aprovechando que nos trasladábamos unas nuevas oficinas a la de Gas, que es una ciudad bastante fácil de ver si realmente lo que estamos haciendo tiene impacto, tiene resultados, tiene buena cocina, creamos el plan de nivel de compartir. ¿De qué se trata? Pues exactamente lo mismo que hemos explicado, este plan de sostenibilidad con estos tres pilares muy básicos de bienestar y salud, de medio ambiente y calidad de vida, cómo se traslada en una ciudad de unos 60.000 habitantes. En este caso, Vila de Cas, porque estamos ahí, pero que sea un modelo que además sea exportable a otras ciudades, a otros países, donde el nivel está, o aquí en España, pues, donde podemos también intervenir. Porque primero de los motivos, para materializar el plan. Muchas muy buenas ideas, muchas ideas, muchos objetivos, pero vayamos a hacer mucho materialización. Actividades dirigidas a la comunidad, que es la que estamos ubicados, trabajar conjuntamente con los principales ONGs, ahora veréis cómo lo diseñamos, y tienes que tener involucrado a otras entidades, porque solo si no teníamos que no podemos hacerlo. Sobre todo, también ver qué impacto tenía todo aquello. Vale, tenemos un plan de sostenibilidad, estamos muy orgullosos, pero realmente el consumidor lo está viendo. Está aportando alguna mejora en su vida diaria. Y decidimos a nivel de compañía que España y Grecia fueran los países en los que implementaran este plan durante 2013 y al final de 2013 ver exactamente si tenían buenos resultados. Primero, ¿qué hicimos? ¿Qué audiencias teníamos que tener en cuenta? Como veis, prácticamente todo eso. En una ciudad, sin alertas, jóvenes, familias, especialidad, actividad general, economía local, niños, escuelas, todo eso. Con ello, lo primero que hicimos, como os digo, y creyendo que la cooperación es la única forma de llevarlo a cabo, nos sentamos con el ayuntamiento, sobre todo, y dijimos, a ver, ¿qué necesidades creéis vosotros? Y al final, que es volver a esta ciudad, ¿creéis que hay en esta ciudad? Y a partir de ahí, hicimos todo un listado de proyectos que podíamos llevar a cabo, los fuimos distribuyendo según nuestros tres objetivos, como recordáis, el bienestar, medio ambiente y calidad de vida, y a partir de ahí, un filtro para ver cuáles eran implementables a corto plazo, sabíamos que teníamos que ser realistas, y cuáles íbamos a implementar ya a 2030. ¿Qué resultado fue? Varias iniciativas que ahora os cuento rápidamente algunas de ellas, porque sé que yo os separo. Entonces, por ejemplo, una de las actividades, nosotros somos una mesa de alimentación, nos dijeron, oye, pues aquí hay 17 colegios, los colegios, pues ahora, en vez de actividades extraescolares, pues seguramente no tienen los grupos sociales, es una opción. Entonces, nos decimos, los talleres, para fines de primaria, tenemos un diseño saludable,
existían, mira, dejarán su propiedad nuevos equipos cuando no existían, y muchas veces pues les ayudemos, pues les pueden ir mucho mejor que crear. A nivel de medio ambiente, hay algunas acciones como CIGA que están pensadas en su y algunas no están todavía implementadas, pero estamos trabajando en cómo podemos vertir el agua en la zona de Clarica, por lo menos crear conciencia de que es un recurso que no es inagotable. Y esto es un proyecto que empezará en septiembre con el curso escolar. A nivel de calidad de vida también, pues sobre todo, pues hacemos talleres de cocina para personas que están pues con una entidad de instrucción social y que pues, seguramente tienen pocos recursos, les hacen talleres de cocina apropiadas a los recursos que puedan tener, con trucos, guías muy básicas para tener una dieta muy equilibrada y con recursos importantes. También, el ayuntamiento tenía identificado que había como unas 700 familias de vida de Cáceres que estaban bajo el umbral de la pobreza. Pues a estas personas les das información también de cómo, con los recursos que tienen, pueden pues, tener una vida equilibrada, cómo pueden garantizar una higiene mínima, si les da productos de primera necesidad, de necesidad de producción de acompañamiento, etc. Pero básicamente, es, estas actividades, a través de no ya eventos sostenibles, pero sí iniciativas sostenibles que van más allá, como decía, de medio ambiente. Y algunos de los talleres que hemos empezado, y hay muchos niños que han pasado por los talleres, muchas personas, tanto en riesgo de exclusión social como personas discapacitadas de la vida, que han venido a las oficinas a hacer algunos de los talleres que os comentaba. Y también pues, hemos trabajado durante todos estos meses y aquí llevamos prácticamente desde finales de 2012 que empezamos el proyecto a ofrecer estos productos y estas, a cubrir estas necesidades tan básicas de las 700 familias estas que hay pues, muy, muy tipificadas en la ciudad. Aquí ejemplos solo de tres talleres, no los voy a contar todos, pan con tulipán. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a las escuelas. Y los niños, pues, primero de todo se les pregunta para ellos qué es el desayuno saludable, qué les digo cada día, si creen que lo hacen bien, qué creen que les falta en caso que no crean que no lo hacen bien. Y a partir de ahí, pues, distinguen algunos de los productos que ellos normalmente tienen. Una nutricionista les explica lo que realmente es un desayuno equilibrado y posteriormente pues hacen otra vez la encuesta para conocer si realmente con la experiencia que ha habido al tema mejorar la percepción de que es un desayuno equilibrado, por ejemplo. Ya que estamos, ya que nos tenemos ahí hablando de alimentación, sobre todo luego hay una pequeña explicación de lo importante que es la higiene bucal, también con los especialistas que están en estos talleres. Al acabar se les entrega una ficha que hace un dibujo, que hace un concurso de dibujo principal y además es un pequeño premio por la gestión de la ciudad. Talleres de autoestima. Este yo creo que es de las iniciativas que más éxito ha tenido. Estos talleres están llevando a cabo en institutos, en seminaria, personas de primera hasta tercero de eso, más o menos hemos hecho este año, y lo que se les explica es, pues yo creo que más o menos todos tenemos un poco en la cabeza las campañas que hace la. Entonces se les explica a un público que realmente es muy sensible a los estereotipos de belleza, pues se les explica pues, lo que realmente significa belleza real, lo importante que es cuidar la autoestima. ¿Y esto cómo se hace? Pues yo creo que un valor de estos talleres es que las personas que hacen estos talleres en los institutos son empleados de la compañía que están previamente formados en el sistema. Entonces vamos a ir, yo creo que traemos un poco para ver cómo encajaba el taller y cuál era un poco, ¿no? O sea, ya que tenían un público de 12, 13, 14 años, pero tampoco no es un proceso todo fácil. Y entonces lo que les explicamos pues, es básicamente a través de un material que está evidentemente diseñado con el equipo de psicólogos, a través de una fundación de autoestima, pues muchas veces que la belleza que vemos en televisiones, en radio, en entrevistas, muchas veces viene un poco retocada, ¿no? por desatar una belleza que no es del todo real, pero que seamos conscientes que eso existe, que no pasa nada y que todos somos válidos en esto. Evidentemente, pues nos referimos a muchas veces a lo que le llaman celebrities, ¿no? De las personas que sobre todo a los 30 años lo admiran mucho por la belleza, por sus cánones que exhiben y muchas veces por tanto, ¿no? Pues la persona que no tiene sus problemas, podéis imaginaros cómo podemos enfocar todo eso. Aquí os quiero poner, yo creo que un vídeo que es muy
yo creo que es lo que muchas veces cuando vamos por talleres es cuando más la gente se sorprende. Y que creo que es un buen ejemplo de que la sostenibilidad no solo es de ambiente, sino que también es de autores y de autoestima, y de cómo estamos trabajando un poquito este tema en la tabla. Evidentemente, como tiene poco presupuesto, y lo necesita realizar, ¿no? Se busca como
les permite a ellos y en todo el proceso. Pero yo creo que ahora, sensación que es más la docente, a esa necesidad, que es una que no parte de todo el mundo, no está gustando tanto ahora, ¿eh? Realmente, años atrás me han dicho que no está contando. Pero ahora, al menos, porque el observatorio cada vez más se pierde, que es más, casi más de proyecto. Con el concurso, actualmente, en mi caso, ganan los proyectos que pueden demostrar más que el recurso de inversión y donde voy a evitar es que es lo que se pierde en un proyecto, ¿no? Cada más caros y que más resultados, pero también convence a las grandes empresas de que